Internado en un sanatorio de San Lorenzo, fue descubierto Nelson Borja, uno de los buscados por asaltar y asesinar el domingo pasado a Eugenio Martínez, propietario de una estación de servicios. El crimen había ocurrido en la ciudad de Caballero, departamento de Paraguarí. Según la policía, ya ese mismo día el asaltante fue hospitalizado con una herida de bala. Según el médico que le está atendiendo, tiene herida de arma de fuego. ¿En qué zona, comisario? Uno en el pecho y otro en el brazo. ¿Sería dos? Dos impactos. ¿Cuándo ingresó al hospital según el registro del sanatorio? Bueno, según el director del sanatorio, él llegó el domingo a la noche, a las 21 horas aproximadamente, y le trasladó inmediatamente por la gravedad de su herida al centro de emergencia médica, donde quedó internado, de donde el día de ayer salió de alta y fue internado nuevamente en el sanatorio privado. El primer detenido fue Celso Troche Zárate, de 37 años, dueño de la motocicleta en la que los asaltantes huyeron del lugar del crimen. Según los investigadores, los asaltantes homicidas robaron unos 35 millones de guaraníes.